Hola de nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de mi autocuidado a vivir con diabetes. Vamos a empezar por entender qué es el autocuidado y la importancia de la educación en diabetes para lograr un autocuidado, así como los cuatro momentos críticos de la educación para el autocuidado de la diabetes, los factores que modulan la respuesta para el autocuidado de la diabetes, las barreras para lograr un autocuidado y el primer paso para lograr un autocuidado. Vamos a empezar. El autocuidado son aquellas acciones que realizamos en pro de conservar nuestra integridad física. En la vida diaria podemos tener acciones de autocuidado como dormir bien, comer bien, tomar tiempo para descansar, hacer ejercicio, frecuentar a los amigos y a la familia, entre otras. Cuando vivimos con diabetes, además de realizar estas acciones, debes de realizar muchas más como parte de tu autocuidado en salud. Para eso debemos recibir educación para saber qué hacer. Es importante distinguir, educación no es igual a información. La educación no lleva al desarrollo de competencias que permiten transformar nuestra realidad. Como dice Elliot Joslin, la educación no debe ser parte del tratamiento, debe ser el tratamiento mismo. La educación en diabetes es una herramienta muy importante para lograr un autocuidado, ya que es un proceso a través del cual las personas con o en riesgo de padecer diabetes adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias para modificar la conducta y llevar a cabo un autocuidado exitoso de la diabetes y sus comorbilidades. Todas las acciones de educación en diabetes van encaminadas a mejorar la calidad de vida y a reducir los costos generados por las complicaciones de diabetes. Por eso es muy importante que conozcas cuáles son los momentos críticos más importantes para recibir educación en diabetes, para lograr un buen autocuidado. Los cuatro momentos críticos en los que debes de recibir educación son: al diagnóstico, anualmente, para valorar las necesidades educativas, nutricionales, médicas y emocionales; cuando aparecen complicaciones; cuando hay cambio en el esquema terapéutico. Pero no todas las personas reaccionan igual ante su diabetes. Hay múltiples factores que modulan esta respuesta, así como variables emocionales que influyen. El lenguaje y la cognición son capacidades humanas aprendidas en nuestro contexto, e influyen prácticamente en todas nuestras acciones. Lo que hemos escuchado en escuela, en nuestra familia, lo que vimos en la televisión, en la radio, en nuestra sociedad, va construyendo nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar y actuar. Asimismo, existen otros factores que influyen para responder a la diabetes y adaptarse a vivir con ella. ¿Será cierto que todos nos sentimos igual ante un diagnóstico de diabetes? ¿Todos actuamos igual? ¿Todos hacemos lo mismo? La respuesta es no. No todas las personas que viven con algún tipo de diabetes actúan de la misma forma. Hay quienes les cuesta más trabajo que otros. Existen quienes reciben mucho apoyo y otros que no. Sabemos que hay similitudes en las respuestas, pero son tres los principales factores que modulan la respuesta que tiene cada persona para adaptarse a la diabetes: la personalidad, la edad, el entorno. La personalidad se refiere a que cada individuo tiene una personalidad diferente, y esto determina la manera de asumir y lidiar con la diabetes. Algunas personas tendrán miedo a perder el control sobre su vida, otras podrán negar el diagnóstico o lo minimizarán durante muchos años. Habrá quienes no mostrarán ninguna adherencia al tratamiento indicado. Unas más harán demandas excesivas a sus familiares y a los especialistas de salud. Hay quienes tendrán todo bajo control y con mucho orden, y otros a quienes la disciplina y el orden les costará mucho trabajo. También habrá quienes serán más independientes y poco a poco aprenden a vivir con diabetes. La edad es otro factor que modula la respuesta de las personas ante la enfermedad. Se ha observado que los niños con DM1 de 0 meses a 10 años de edad copian la manera en que los padres enfrentan el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, si los padres se informan con profesionales de la salud, aprenden a manejar su estrés y se adhieren al tratamiento médico. Entonces lo más probable es que el niño haga lo mismo y aprenda a vivir con diabetes de un modo adaptativo y con autocuidado. Cuando el diagnóstico se recibe de los 11 años en adelante, durante la adolescencia, los chicos por lo general no se apegan al tratamiento como es recomendable. Tienen baja autoestima y en ocasiones algunos padres no ponen límites a sus hijos, por temor y por el diagnóstico reciente. Esto representa un factor que fortalece una dinámica de chantaje, reclamos y rebeldía por parte del adolescente en la familia. Por otro lado, los pacientes con DM2 reciben el diagnóstico a una edad adulta en la mayoría de los casos.
Sin embargo, esto no significa que la noticia tendrá menor impacto y que será más sencillo el tratamiento y la adherencia. Muchas veces es más complicado, pues la persona ha estado acostumbrada a llevar un determinado estilo de vida durante toda su vida, y de pronto, de un día para el otro, lo tiene que cambiar. El entorno se refiere al contexto en donde la persona vive, su familia, su pareja, sus amigos, su cultura, su nivel socioeconómico, la escuela, el trabajo, etc. Nuestro entorno influye mucho en la manera en que respondemos a una situación y nos puede apoyar mucho para responder y adaptarnos. O puede también ser una barrera y hacer que todo sea mucho más complicado. Se ha identificado que en las personas que tienen apoyo de su familia, así como seguro de gastos médicos o la posibilidad económica para afrontar los gastos de diabetes, resulta de gran ayuda para el autocuidado de la diabetes, a diferencia de aquellos quienes no cuentan con apoyo de su familia, dinero ni educación para el autocuidado. Pero no solamente afectan estos factores para lograr un buen autocuidado de la diabetes, existen también algunas barreras para lograr el autocuidado en diabetes. Características del régimen. Seguir el autocuidado de la diabetes de manera cotidiana implica mucha disciplina, tiempo, dinero, desarrollo de habilidades, educación. Aspectos del paciente. No todos los pacientes se adaptan, no todos tienen apoyo familiar, educación. Relación médico-paciente. Se ha identificado que cuando la relación médico-paciente es más cercana, empática, resuelve dudas, no regaña, más bien guía y acompaña, se logran mejores resultados. En cambio, implica una barrera cuando el médico es frío, regaña, no mira a los ojos, etc. Recuerda, el primer paso hacia el autocuidado es el conocimiento de la enfermedad, pero no es garantía de que los conocimientos adquiridos se apliquen a la práctica. Esto es igual a dicho pero no escuchado, escuchado pero no entendido, entendido pero no aceptado, aceptado pero no puesto en práctica, puesto en práctica pero ¿cuánto tiempo? El reto es que lo dicho se escuche, que lo escuchado se entienda, que lo entendido se acepte y que lo aceptado se ponga en práctica como un estilo de vida.